En entrevista para MVM Televisión, el precandidato del Partido Revolucionario Institucional para la Diputación Federal por el Distrito 11, Carlos Alberto Ramos, señaló que el partido político en el que participa busca combatir la pobreza de las y los oaxaqueños con la implementación de estrategias sociales. Sin embargo, Alberto Ramos, quien aún ostenta como diputado local, reconoció que aún faltan leyes por aprobar en el Congreso del Estado. En cuanto a la comisión que nosotros presidimos, hemos hecho la nueva ley de protección civil que permite una homologación con la federal, parte de nuestra responsabilidad. En días pasados, esta ley se llevó al pleno y fue ya aprobada. Finalmente hay leyes que entendemos que tienen asignaturas pendientes, pero que tienen que ver con todas las fracciones, con más allá de un diputado, pero por lo que respecta a nuestra participación dentro de nuestra comisión es lo que hemos podido aportar. En materia de educación, el precandidato argumentó que es necesario priorizar la aprobación de la reforma educativa en Oaxaca. Alberto Ramos comentó que a pesar de la crisis política que acecha al PRI, este se caracteriza por ser una institución activa y dinámica con presencia en todo el estado, aunque reconoció que ambos elementos no garantizan la estabilidad del PRI en el poder. Creo que precisamente es la labor diaria que tengan que hacer los candidatos, los aspirantes, los cuadros, los representantes populares en funciones que emanamos de nuestro partido, estar cerca de las causas populares y sobre todo hablar de frente con la gente sin ir más allá de lo que uno pueda prometer, sino comprometerse a luchar junto con la gente. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez para MVM Televisión.